No sé cómo reaccionar a esto. O sea, a ver, les voy a mostrar algo y no es editado y los que ven mis videos ya lo sabrán. Hay que se enfoque un poco más en la cámara. A ver, espérense. No puede ser, no puede ser que tan rápido ya hemos llegado. Creo que el video lo desilumina. No se nota tanto, pero ya somos 500. ¿Ven? Ya somos 500 suscriptores en el canal. Ya somos 500. O sea, ya faltan otros 500 para llegar a los 1000. No sé cómo reaccionar a esto. Nunca pensé que llegaría a los 500 tan, bueno, no tan rápido, pero la verdad, demoró mucho. Y quería agradecerles con este video porque ustedes, ya que llegamos a los 500, ustedes me demuestran que me apoyan y me van a seguir apoyando en todo lo que yo hago. Entonces este video lo hago para agradecerles a ustedes porque quiero que ustedes entiendan que para mí esto es como un deseo que se está cumpliendo, llegar. Ya no sé en qué cuánto tiempo más llegaremos a los 1000 suscriptores, pero no sé que no será pronto, pero sé que algún día lo lograremos juntos, unidos. Y sé que esta aventura todavía no termina, nos falta mucho camino, así que quería agradecerles porque me demuestran su apoyo que ustedes tienen y cuánto ustedes me demuestran que aunque estén en malos momentos, no me salga bien un video, ustedes igual me van a apoyar. Porque la cosa es que yo quería grabar un en vivo, pero por alguna razón no pude y estoy grabando directamente. A ver, el día de hoy le voy a contar más o menos sobre mi brazo, que ya me compraron otro yeso, por cierto, uno de los negritos. Y les quiero mostrar algo, porque ayer subí un video de la mano Leider, si no lo vieron, vayan a verlo, donde estaba Super Hyperion y Cyclone Rocktower. Entonces, les quería mostrar otra cosa, pero después, es como una sorpresa, y les voy a mostrar después de que les cuente sobre qué me pasa en el brazo, un poquito más de cosas. Entonces, yo estaba tranquilo jugando a la pelota en mi escuela, el taller de fútbol, porque fue el martes de esta semana, y bueno, de repente, yo por concentrarme más en la pelota y no mirar a los lados, no sé quién me empuja y me mete así, codo, así, pum, pero para de acá. Y para no golpearme la cabeza contra el suelo, que el suelo es de cemento, pongo mi brazo así contra el suelo y ahí suena algo y me duele. Entonces, no sé si tengo una fractura. O sea, yo sé que mi brazo está fracturado y eso, pero lo que no sé es cuánto. O sea, sé que se ha fracturado, pero no sé si se fracturó mucho o se fracturó poco. Eso es lo que yo quisiera saber. Bueno, luego me pusieron un hielito acá en el brazo. Vino mi mamá, me llevaron al hospital, a urgencias. Primero había tenido una mantita que era como esta de acá, de color blanco, en el brazo. La he tenido. Entonces, de ahí fuimos a hacer la radiografía a un lugar que era como pisos profundos, y la verdad voy a decirles mi experiencia, pero en ese hospital parecían las bathrooms, güey. O sea, pasillos blancos, escaleras,
luces apagadas, como que donde habíamos ido haciendo la radiografía, no había casi nada de gente, o sea, parecía literalmente las vacas. Hemos entrado por dos puertas que al entrar sentía que se iban a cerrar y que estábamos en las backrooms, pero no. Salimos y después de la radiografía mostraron las imágenes. Sí sé que está fracturado, yo no pude ver porque me estaban enyesando. Y no sé cuán, sí sé que está fracturado, pero no sé si mucho o poco. Pero este yeso lo tengo que usar por 2 semanas y el negrito de acá sin el yeso lo tengo que usar por 1 semana. O sea, casi un mes, por así decirlo. Entonces, cuando salimos del hospital, pedimos un taxi, nos regresamos a mi casa y después, ahí, eso que está ahí, había otra tablita de vidrio. Entonces yo no pedí ayuda y quería poner mis cuadernos ahí que así. Y resulta que eso se cae sobre mis pies. Por suerte mis pies están bien. No me pasó nada, pero se rompió el vidrio. Por eso ya no hay nada ahí. Y bueno, luego pensé que era mi culpa, que por tener este yeso yo hacía todo mal, que se me iba a complicar la vida, pero no, de hecho se me está facilitando. Y más de lo que creía. Aunque me cuesta bajar de arriba, pero es fácil para mí bajar, aunque algunas veces sí o sí me tiene que doler el brazo, y otras no. Pero igual la cosa es que ya, pues esa fue la historia. Y yo quería compartir esto con ustedes agradeciéndole que ya somos 1.000 suscriptores. No sé si habrá suscrito una persona más al canal. Pero a ver, vamos a revisar. No, todavía somos 500. Ahí lo pueden ver. Seguimos siendo 500. Entonces, ya que les conté la historia, les mostré a los suscriptores. Bueno, ¿a qué me refería con la mano Blader? Es este video que subí ayer. Presenta Cyclone Rock Tower, Bella Tipo Resistencia con el Sistema 4. En esta ocasión, Bien, entonces como les acabo de mostrar ese video que subí ayer de Cyclone Rock Tower y Super Hyperion, el día de hoy les quiero mostrar. Se ve. No se ve. Esto, que algunos fanáticos de Bey lo reconocerán y otros que recién van iniciando todavía no. Bueno, se preguntarán, Rayerson, ¿qué es esto? ¿Es una caja misteriosa o qué adentro van a haber millones y millones de pesos? No. Vamos a abrirlo. Ahí, como pueden ver, están los lanzadores y les presento los próximos Bays que van a salir en la mano Blader. Eso es como dirán, es un spoiler de los próximos capítulos de la mano Blader. Algo así, pero no es tan así. O sea, sí les estoy mostrando sobre de qué escena. Sobre. No les estoy mostrando de qué se va a tratar los próximos videos de la mano Blader, sino que les estoy mostrando los Bays que van a salir en la mano Blader. Bueno, entonces vamos a apreciarlos uno por uno. Bien, ya le pegué las stickers que venía. Este es nada más y nada menos que Victory Valkyrie. Grande fue mi sorpresa al saber que, o sea, el chip, digo, la capa de energía es la misma. El disco de forja es el mismo. Lo que cambia aquí es el driver. Ahí lo voy a. Ahí, como pueden ver, se supone que el driver tiene que tener goma, pero no lo tiene, o sea. Hecho, se podría jugar con la pura punta. Entonces, sí, si lo armamos, ya tendremos a nuestro queridísimo Victor y Valkyrie, primer Bey de Bolt a hoy, pero en el manga es diferente porque su primer Bey. No, los picos los tenía como redondeados.
Pero la razón por la cual no la tiene en la primera temporada es que en el manga se enfrenta contra Xander y Xander resulta que su Bey de Xander resulta ser un poco más fuerte que el de Bolt. Y en eso, cuando tienen la batalla, la antigua Voltriek se rompió. Y crearon este Bey, que sería Victory Valkyrie, cuando lo enviaron a reparar. Un reparador de Bey se inspiró y construyó y le regaló a Victory Valkyrie a nuestro mismísimo Bola Hoy. Vuelta hoy. Su tiempo de giro es, todos sus ataques son buenos y, por así decirlo, defensa no tan buena, pero sí resiste mucho tiempo girando. El siguiente Bey que vamos a mostrar es Rocktabor, Bey de tipo resistencia de la segunda temporada de Beyblade Bors Evolution. En la serie sale que al Rocktabor se le dan como un tipo de alitas. En el de Kaiwall, que serían las rojitas, pero es de Hasbro, así que no se abren. Pero el de acá, vean. Ahí pudieron haber apreciado que sí tiene como unas alitas que se abren y se cierran. Bueno, vamos con el siguiente Bey. Estamos presentando, damas y caballeros, a Storm Sprising. Ah, otra cosa, sus piezas también son cambiadas. El Sprising también. Ya le pusimos los stickers a todos los Beys, con la ayuda de mi mamá. Pero entonces los de Sprising ya estaría Bey de tipo Bey de giro a la izquierda. Este Bey es de nuestro queridísimo Shu Kurenai. Resulta que en la segunda temporada se vuelve malo. Y resulta que para él el Beyblade es destruir los Beys. Que su pasión se había ido por el Beyblade, que se había enviciado lo suficiente como para destruir Beys. Bueno, vamos con el siguiente. Y presentando por esta esquina el perro guardián del inframundo, Quinterbeyus. Veo de tipo de defensa o resistencia, no me acuerdo bien. Pero bueno, su portador, Tendidol. Este Bey, al ser de una persona que tiene marionetas que por sí solas hablan, es un Bey demasiado bueno, pero con movimientos un poco alocados, salió de control. Y se pueden apreciar, su punta también es diferente, su driver lo han cambiado. Pero no importa, de hecho, el driver cambiado incrementa su resistencia y sus ataques. Y no sé qué hay más de hablar, es un Bey que sorprendió mucho. Su regreso fue espectacular. El equipo de las bestias. Fue espectacular su regreso. Y cómo sorprendió a Bolt. Después de la primera ronda de el punto. Bueno, el segundo en ser presentado es Wyvern. Su portador es Wakiya y la verdad es que no está nada mal. Es como, a ver. Ahí sí se puede notar, este es el Wyvern, ¿no? Wyvern. Y este es el Spriggan. Entonces, son como el mismo Bey, pero cambiando los colores, ¿entienden? Wyvern es un Bey que tiene demasiado tiempo girando. De hecho, se podría hasta decir que superaría el tiempo girando de Rocktabor y de Cyclone Rocktabor, que sabemos que este gira demasiado tiempo. Entonces, se podría decir que este Bey
En sí, tú atacas, igual no se le va a acabar la resistencia porque tiene como una defensa invulnerable. Y bueno, no hay nada más que decir. Y presentando desde la luz a el Bey de, como lo dice Volte en sus sueños, el Bey de el hombre, del hombre más, el hombre más claro, o más conocido en la región de Corea, conocido como Zack el Alpha. Este es un Bey de tipo resistencia, pero, sí, es un Bey de resistencia. También defiende muy bien y sí lleva el accesorio de sus bolitas. Parecen ojitos, así que podríamos hacer un montón de memes. Pero bueno, por ahora su resistencia de giro es buena, pero a la vez cuando si es una batalla de resistencia y el tipo de resistencia ataca a este Bey, hagamos un ejemplo. Tenemos acá a este Bey y le ataca el Rock Tower. ¡Pam! Como este Bey es de resistencia, sus ataques no se van a desgastar. En cambio, los de este Bey probablemente sí, probablemente no. Pero bueno. El siguiente en presentarse es Doomsizer. Parece que este es de la segunda temporada porque yo no me acuerdo que sea el Doomsizer de la primera temporada. Su portador, Daigo Kurogami. Este Bey tiene un atallito. Que esto que está acá azul se puede mover porque atrás tiene como un fierrito. Ese. Su driver también fue cambiado. Pero en sí lleva una consistencia de que su giro sigue siendo igual de raro como en las demás temporadas. O sea, no me creen. Acá tenemos al mismísimo. Vean, güey. O sea, guarda esa característica rarísima. Lo lanzas con fuerza. Algunas veces lo lanzas con fuerza y se pone alocado, güey. Es como si fuera el Bey más alocado de todo, baby. Bueno, el siguiente es no me funen, por favor. No me acuerdo cuál es su nombre en serio, porque ya estoy terminando la temporada de. No sé si aparece en la primera o en la segunda temporada, porque nunca la he visto. O quizás aparece en parte donde yo no estoy mirando. Bueno, es un Bey que tiene el mismo driver de Voltrek. A ver. Y sí se puede ver que es el mismo driver, o sea, a ver, no desarmarlo. Desarmado. Hatsu driver. Acá está el Victory Valkyrie. Desarmado. Hatsu driver. Y vean, este es el driver de Victory Valkyrie. Literalmente son el mismo driver, o sea, guau. Solo que en la cámara no se enfoca bien, pero uno es más oscuro que el otro. O sea, lo único que cambia es el tono de color. Porque los demás son idénticos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo gira. Vamos a darle. Gira bastante bien, ¿eh? Como que se balancea, pero revive. O sea, quién sabe cómo explicarlo. O sea, ya. Bueno, entonces eso sería todo lo de los Beys. Otra cosa que quería aclarar es que. A ver, esperen. Bueno, ahí está. Otra cosa que quería saber que si lo sacamos de acá, donde me vendían los stickers, me vendían este cosito verde. ¿Alguien sabe para qué es? Porque yo ni idea tengo, no sé si será para cambiar el giro a los Bays o.
No sé, pero aquí también vienen las correctas. Y ahora vamos a probar los lanzadores. Bueno, ay, no. Ya. En ese caso, si no saben, ¿va que dice este cosito? Los que saben, escriban en los comentarios, y los que no, no. Bueno, el primer lanzador que vamos a probar es el lanzador a cuerda. ¿Está acá de correcta? Ay, no. No puedo lanzarlo bien porque tengo... No puedo lanzar ni tanto bien, pues no puedo. Bueno, a los que ven este distintos tipos de letras ya saben cómo gira. Yo también lo he probado antiguamente, anteriormente que digo. También lo he probado, pero solo quería saber si ustedes también lo habían probado. Pero bueno, vamos a guardarlo porque ya saben cómo se usa, creo. Ay, no sé. Ay, no sé. Y vamos a guardarlo. El siguiente lanzador que vamos a probar van a ser los de la correcta. Pero para que nos salga más o menos bien, vamos a utilizar el mango. Porque el mango. O sea, los que no me entendieron, vamos a utilizar donde lo agarramos, el lanzador de cuerda. Vamos a utilizar, lo sacamos, listo. Ahí va, sacamos el rojito. Ahí me parece. Sacamos el de acá. Parece que esto parece. De un video de los 500 suscriptores, parece un unboxing de eBay. Bien, tenemos el lanzador ya puesto. De por igual. Si quieren, en próximos videos puedo hacer tag de Blader. Ustedes me pueden escribir en este video preguntas, y yo en el próximo video les voy a leer y les voy a responder. Bueno, en cada vez funciona casi igual. ¿Y a qué me refiero con casi igual? Porque en algunos se supone que deben de activar como se llama, pero al final no los activan, o sea. Bueno, entonces ya sería todo. Y bueno, les voy a decir de nuevo que les quiero agradecer por los 500 subs. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. En serio, de verdad, no sé cómo agradecerles. Espero que sigamos así con los demás suscriptores y no paremos. Llegar a los 1000. Ven, saluda. ¡Saluda! Ahí está mi hermano. ¡Oye, Ray! ¡Es mío! No, toca guardar. Mi hermano ya se fue. Toca guardar los veis. Y de nuevo, muchísimas gracias. Ya somos 500 aventureros. Y espero que sigamos así hasta... para siempre, o sea... llegamos a los 1000. Después de llegar a los 1000 suscriptores, nuestra meta sería llegar a los 2000 o 1500, por ahí. Y si llegamos a 1 millón, les juro que soy capaz de aventarme de un puente. Que hablo en serio. No. A ver, si este video llega a... si este video llega a más de 50 likes, no voy a pedir mucho porque recién estamos a los 500. No voy a pedir mucho. Así que no les voy a hacer cansar tanto sus likes. Si este video llega a 50 likes, hacemos batallitas épicas. ¡Dame! Ya sé. ¡No! Si llegamos a los... si este video llega a 500 likes... no, 509. 50 likes. Voy a un parque y busco personas que jueguen Beyblade. Y les voy a retar una batalla. Pero si me ganan, no sé qué les puedo dar. Ustedes escriban en los comentarios qué les puedo dar. Y así, si este video supera o llega a más de 50 likes, lo grabamos. Y
Pero no sé, si llegamos en unos días como el miércoles o el jueves o el martes, no lo voy a poder grabar. Lo voy a subir 2 días más o un domingo o un sábado. Porque para iniciar tenemos mucha escuela y las tareas son demasiadas. Bueno, y eso que estamos a mitad de año. Bueno, no quiero aclarar más y de nuevo muchísimas gracias por los 500 suscriptores. No saben cuánto he querido llegar a esto, pero gracias y yo digo que hasta aquí llegó el video de hoy. Estos chiquitines de acá no se van a quedar solos, al fin van a tener compañía. Y bueno, yo digo que hasta acá llegó el video del día de hoy, así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. En el próximo video de la mano Blader, les voy a pasar un poquito más de qué vamos a ver. En el próximo video de la mano Blader vamos a ver y vamos a contar características sobre Victor y Valkyrie y los demás, ¿veis? Dependiendo de cuando lo suban. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita y todas las notificaciones.